Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos y esta es la información que hemos preparado para ustedes en esta tarde. El cadáver de un hombre calcinado en un 80% fue encontrado este jueves en la cabina de un pickup que también fue incendiado en la finca Mate Martín, situada en la carretera que conecta Colón con Sonsonate, jurisdicción de Sacacoyo, en La Libertad. Las autoridades explicaron que fueron alertadas del hallazgo a las 5 de la mañana. La víctima fue identificada preliminarmente como René Alberto Marín. De acuerdo a la placa del vehículo, quien era dueño de una ferretería, pero será la autopsia la que confirme la identidad del fallecido. La PNC desconoce el móvil del homicidio y no se reportan capturas por este hecho. Representantes del equipo del presidente electo Nayib Bukele, la Cancillería y la Asamblea Legislativa se reunieron este jueves para coordinar los detalles de la ceremonia de traspaso de mando presidencial prevista para el 1 de junio de 2019. Durante la reunión se acordó que la toma de posesión se haga a las 9 de la mañana y no a las 3 de la tarde como había solicitado Bukele. Francisco Merino, hijo, representante en el equipo del presidente electo, expresó que Bukele ha solicitado que el presupuesto no sea mayor a lo que se gastó en la toma de posesión de Sánchez Serén en 2014. En esa ocasión se solicitó un presupuesto de 1.4 millones de dólares, de los cuales se utilizaron 900 mil. Luego de una misa de cuerpo presente, los restos de la niña Camila Sofía Salguero, de 8 años, fueron trasladados al cementerio Jardines del Recuerdo para brindarle el último adiós por parte de sus familiares y amigos. La menor murió esta semana luego de caer de un juego mecánico instalado en su centro de estudios, la Escuela Parroquial Corazón de María. Las autoridades del Ministerio de Educación han expresado que la presencia de ese tipo de aparatos debe contar con un permiso del Ministerio y de la municipalidad correspondiente para su funcionamiento. Explicaron que realizarán una investigación para deducir responsabilidades sobre el hecho. La Fiscalía General de la República también se ha involucrado en el caso tras conocer el testimonio de padres sobre el accidente, quienes aseguran que los operarios manejaban la rueda a gran velocidad. Los familiares de la menor han exigido que se esclarezca este caso para conocer exactamente lo que ocurrió. El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, luego de que el país latinoamericano le retirara el asilo. Assange, de 47 años, había entrado en la legación diplomática ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales. En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. Ese mismo año comenzó a ventilar unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En un comunicado, la policía británica señaló que Assange fue apresado en virtud de una orden de arresto emitida por la Corte de Magistrados de Westminster el 29 de junio de 2012, cuando el australiano decidió no presentarse ante la justicia. Muchas gracias por informarse siempre con Noticias LPG y no olvide visitar nuestras redes sociales y nuestra página web para enterarse de las noticias más importantes ocurridas durante el día. Hasta pronto.